Me están disparando. Me están disparando ya ese enemigo. Madre mía. Yo no sé cómo pueden ver, chicos, nos encontramos en nuestro canal y estamos jugando una partida, o vamos a jugar, porque no estamos aquí en partida todavía. Pero bueno, chicos, simplemente quiero decirles, pueden ver el personaje que tengo, este es Krampus. Está súper, súper, súper bien hecho, me encanta un montón, es mi skin favorita de la season. Pero un momento, y solamente quería recordarles, chicos, que pueden usar el código YOMOLOCO en la tienda. Vienen aquí, Super Creator, ponen YOMOLOCO96, le dan a aceptar y ya me están ayudando. Ahí, ahora mismo en la tienda está esta señora, que es muy bonita. Me lo compraría si tuviera el dinero, pero como que no. Y este baile es nuevo, que es muy bonito, y con la lengua de este se ve increíble. Es una buena manera de jugar si estás aburrido del juego y pues, quieres intentar cositas diferentes, pues es una buena manera de pasarlo bien. Vamos a ver Team Rumble, y Team Rumble cómo funciona es como el querido Domination. Vamos a tener dos áreas del mapa. Por cierto, este es el mapa completamente cubierto de nieve, excepto partes del desierto. Nos vamos a encontrar en una zona, yo voy a ir a Tilted, voy a caer en este edificio de Tilted, que es donde suelo caer a menudo. Así que vamos a jugar una partidita y, chicos, estoy trabajando para seguirles trayendo victorias y partidas divertidas con los amigos y todo eso. Así que nada, espero que lo estén pasando muy bien, que lo hayan disfrutado. Esto estoy grabando el día de Navidad. Me disculpo por no subir un video de Navidad, pero les prometo que para el día 31 voy a tener algo especial para ustedes. Les voy a grabar un videito especial hablando, agradeciéndoles a todos por el apoyo y todo eso. Disculpen el lag, es que esta es la primera partida del día. Acabo de literalmente prender la computadora y siempre, no sé por qué, si alguien sabe por qué, o si a alguien más le pasa, de los que jueguen en PC, si alguien sabe por qué esto pasa, que me deje saber, porque de verdad es que no tengo idea. Que cuando entras la primera partida a jugar, por alguna razón, está lagueada. Mira, regalitos. Estos regalitos son muy buenos y de hecho voy a abrirlos ahora. Esto no me interesa mucho, así que tengo que poner el regalo. Lo que pasa es que quiero coger los cofres primero, a ver qué tal. Aquí no hay respawn, así que... sí hay respawn. No lo recuerdo. Bueno, vamos a darnos esto. La AK no me gusta mucho, sinceramente. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a cogerla y vamos a cambiar esto por esto. Vamos a bajarnos. Parece que hay una escopeta, perfecto. Vamos a cambiar esto por la escopeta. Vamos a salir y vamos a poner el regalo este aquí. Perfecto. Y estamos haciendo de una vez el... Vamos a ver qué nos toca aquí. ¿Cuál launcher? Pues puede ser buena idea, sinceramente. Puede que nos venga bastante bien. Ahora acomodamos todas las armas y todo eso. Estamos bastante lejos, fíjate. Así que me imagino que me moveré bastante rápido ahora. Acomodaré todas las armas y todo eso. Y veré si... No, no me acabo de tomar... Ah, que me dieron dos. Vale, no me interesa mucho. Vamos a poner esto por aquí, esto así. Esto con esto cambia... Nah, vamos a dejar el... Vamos a dejar esto, vamos a coger el cofrecito de aquí de la esquina y nos vamos. No hay cofrecito aquí, qué triste. Siempre suele haber cofres. No recuerdo. Me la llevo por si acaso encuentro una verde. Es que me gusta mucho más la táctica. Por lo menos a mí, que no soy muy bueno jugando. Pues sí, aquí hay respawn, así que no deberíamos tener ningún problema. Si morimos, entiendo yo. Vamos allá. El objetivo mío de esta partida sería... Arriba hay un cofrecito. Matar 5, yo creo que... Este ya se pone mucho mejor. Usar esto para caer en diferentes zonas. Ahí viene un globo. Me están disparando. Me están disparando y es enemigo. Madre mía, pero qué tiraco, YOMOLOCO. Madre mía, qué borrada de cerebro. Madre mía, YOMOLOCO, qué tiraco. Me gustó ese tiro. Ese sí que fue un buen tiro, muchachos. Recargamos el sniper. Este sniper me encanta. Para mí es de las mejores armas que han puesto. Un tiempito que no ponían armas así.
Eso es lo que te iba a decir, porque no mejor lo rompes como una persona normal y te evitas eso. Ahí sí hay enemigos por aquí. ¿Por qué está usando globos? ¿Por qué usaría globos? No entiendo. No entiendo si usar globos cuando hay más cuando hay mucha gente es medio peligrosito. Porque muchas personas te pueden disparar y no es lo mismo que te dispare a alguien. ¿Esto está roto? ¿What? Ah, no, no está roto. LOL. ¿De dónde salió ese tipo? Avión. Es un avión bueno. ¿Por qué no disparas, loco? ¿Por qué está al revés? Soy malísimo. Toma, headshot. Bueno, son 3 kills que llevamos, no está mal. Voy a recargar. ¿Por qué está todo el mundo usando globos? ¿Que hay un reto o algo así de globos? Que yo sepa, no han salido los retos de la semana todavía. Está todo el mundo usando globos. Pero cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Estoy casi seguro que hay algún reto o algo de usar globos, porque no es normal. Esto no es normal. Digo, no me estoy quejando tampoco, pero... Ahí viene el enemigo. ¿Muerto? Gracias por la colaboración, de todas maneras. Hay un señor aquí. ¿Es malo? No, está bien, perfecto. ¿Te cargamos? 6 kills, no está mal. Estamos bastante adelantados. Tampoco tenemos una victoria, pero oye, que no va muy mal. ¿Quién coño me está disparando ahora? What? Me maté, tenía poca vida, pero le hice daño, no importa. Pues no está mal, no está mal. 6 kills. Ya quería hacer 5. Vamos a intentar ahora llegar a 10. La partida está empezando solamente, así que no deberíamos tener ninguna dificultad para hacernos los kills que necesitamos. Así que vamos allá. A ver. Hay que tener cuidado con los aviones, sobre todo. Me quedé trancado con los cuernos. Los cuernos me dejaron trabado. Y cambia de dirección el hijo de su madre. Uf, qué malo soy con el sniper. Hay muchos enemigos aquí, no sé. A ver, alguno que se quede quieto o alguno que esté bastante tranquilito y le voy a dar un snipazo. A ver, ese está por ahí corriendo. Ese es el de nieve. Pues la verdad, si te soy sincero, no sé por qué hay tantos enemigos con globos en la espalda. Debe ser que hay un reto o algo. Coño, fallé. Ese debía haberlo pegado. Ese fue un... Ay, compa, pero ¿cómo te vas a quedar quieto ahí así? ¿Cómo te vas a quedar quieto así? De tu madre, cómo falló el tiro. Yo mo que te pa... ¡Puñu! Menudo tiro. Ahí estamos. Sí, que sí, que sí. Se la pegué en la frente. A ver, a ver, a ver. No está mal, no está mal. Llevamos bastante bueno. Kills, 8 kills, nos faltan 2 solamente. Este pobre señor, dígame por favor. No, no me mates todavía, por favor. Por el amor de Cristo. Me vayas a matar.
estoy convencido que hay algún reto con esto porque no es normal. Algo. ¿Se habrán salido los retos de la semana? No sé, no sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero oye, que no me molesta tampoco, por cierto. Que son kills muy fáciles de hacer. Coño, ¿cómo me dan? ¿Por qué me da? Joven, ¿por qué usted me está dando? Buen intento. Mal ejecutado, pero buen intento. Nada, sinceramente no creo que estaba jugando, así que no pasa nada. 11 kills, no está mal. Este modo me gusta porque puedes practicar tus diferentes combinaciones de armas. Puedes practicar tus diferentes combinaciones de juegos. Puedes usar como yo. Eso sí que es un peligro. Eso sí que es un peligro. ¿Cómo va la partida? Estamos perdiendo, en serio. Después de todo eso estamos perdiendo, increíble. Me parece increíble, sinceramente. Que después de todo eso estemos perdiendo me parece increíble. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Y me roban el kill. Ahí viene un compa. Yo no soy muy bueno disparando en el aire, pero tengo varios amigos que juegan muy bien en el aire, disparan súper bien. Hijo de tu madre. Todo eso los dejé a poca vida. Si hubiese tenido un arma mejor, hubiese sido mucho más fácil. Vamos a perder la partida, me parece. Bueno, pero ya hicimos 11 kills. Ya hicimos 11 kills, vamos a intentar llegar a 15 ahora. Están intentando dar, por cierto. Bien. Me tengo que bajar porque me están intentando snipear. Bien, bien, bien. 13 kills. Es una mala decisión, compañero. Es una muy mala decisión. Vamos a ver si me puedo esperarlo. Epa, me cayó alguien. Qué susto, coño. Asómate. Asómate, compa. Asómate, que te acabo de ver. Que te acabo de ver, compa. Buena, buena esa, buena esa. Uf. Si llega a asomar la cabeza, la pierde. Me snipearon de 150 metros, el hijo de su madre de allí, campeando como una perra asquerosa. Vamos a matarlo. Oh, ya lo mataron. Ah, ya lo mataron. Me están llamando por teléfono. Ahora mismo no puedo contestar, así que... Madre mía, por favor. Ahora mismo no puedo. Ocupado. Unos segundos tan pronto termine el video. Por cierto, vamos a ganar, yo espero que sí. Yo creo que podemos ganar. Estamos ahí, ahí, así que cada kill es importantísimo. Alguien me está disparando, no veo de dónde. Eso es peligroso. Acabo de ver a alguien ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Eso, asómate. Asómate. Vamos a cubrirnos un poquitín. Buena, buena esa. Buena, buena esa. ¡Este es malo! ¡Ese señor es malo! ¡Ese señor es malo! Venga, venga, venga. ¡Victoria, victoria, victoria, por favor! ¡Sí! ¡Victoria en el último segundo! ¡Sí, señor! What the fuck? LOL, qué partidaza. Partidaza épica. ¿Y cuántos kills hicimos? 17 eliminaciones. Pues no está mal. No está nada mal. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado la partida. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. Adiós.